Estamos siempre conectados y listos para entregar la información del pronóstico. Bienvenidos a TVTiempo.cl. El sábado estuvo soleado y cálido gran parte del país. 32 grados alcanzó Santiago, fueron 20 en Punta Arenas. Atención, porque para este domingo esperamos muy altas temperaturas en la zona central y también en parte del sur. Revisamos el detalle. Nubosidad alta va a haber en Arica, Parinacota y Tarapacá, que por la tarde va a alcanzar hasta la región de Antofagasta. De nublado a despejado va a pasar a Atacama. Cubierta amanece la costa de Coquimbo, pero quiebran las nubes por la tarde. Sus valles van a estar soleados. Algunas nubes se van a ver en el litoral de la región de Valparaíso, mientras que el interior va a estar con cielo azul y con altas temperaturas. 37 grados va a alcanzar San Felipe. Mayormente soleado va a estar O'Higgins y el Maule, aunque algo de nubosidad sí se podría ver en las playas. Esperamos muy altas temperaturas en los valles. 36 grados va a alcanzar Talca. Ñuble, Biobío y la Araucanía van a tener un cielo mayormente despejado y también va a haber mucho calor. Mayormente soleado van a estar los ríos y los lagos, pero podría haber nubosidad matinal localizada. Suben las máximas en ambas regiones. En la zona austral también van a aumentar las temperaturas máximas. Aysén va a estar parcial, mientras que Magallanes va a tener cielo cubierto. En la zona insular, el archipiélago de Juan Fernández va a estar nublado. Rapa Nui va a estar parcial y en la Antártica chilena va a caer chubascos. La capital va a amanecer con cielo despejado y con mínimas que van a oscilar entre los 13 y los 15 grados. Por la tarde, la región metropolitana se mantiene soleada y van a haber muy altas temperaturas. La máxima va a estar entre 33 y 35 grados. Para los próximos 3 días, en la zona norte van a haber pocas nubes, pero sí esperamos tormentas desde la cordillera de Tarapacá al norte. En el centro va a estar despejado y con altas temperaturas en los valles. La costa desde Coquimbo hasta el Maule va a tener nubosidad. Y en la zona sur van a predominar las nubes desde los ríos a Magallanes, con precipitaciones aisladas el día lunes por la noche. Hasta que llega el informe del TV Tiempo, lo invitamos a que este domingo desde las 15 horas disfrute la transmisión de los Juegos Olímpicos de Invierno en exclusiva por TVN. Que estén muy bien y hasta pronto.